Una de las estrategias para agregar valor a los productos agroalimentarios consiste en identificar algunos de sus atributos que los diferencien de otros, considerados como estándares, e informar a los consumidores mediante sellos distintivos. Así, los productores apícolas de Tucumán iniciaron el proceso para el reconocimiento y el registro de la miel de azahar de limón tucumano. Identificación geográfica de miel de azahar de limón tucumano. Básicamente un programa que colabora en el agregado de valor a los pequeños y medianos apicultores e implica una serie de articulaciones bastante rica e interesante entre organismos de investigación y de extensión, en los cuales participa el INTA, la Dirección de Ganadería, la Facultad de Agronomía y Zootecnia y por otro lado el sector privado. En nuestra provincia, dada la gran extensión de plantaciones de limón, se obtiene este producto que tiene bastante demanda en el mercado internacional más que nada. No obstante eso, sea un producto que se produce en determinada época del año y en volúmenes no tan elevados, entonces estamos buscando alternativas para la venta y evitar de que la venta se realice como un commodity o a graneles, en tambores de 300 kilos como habitualmente se realiza. Este sello, que es lo nos otorgaría la validación comercial para poder colocar este producto en el mercado interno con un sello distintivo a valores diferenciales, permitiéndole agregar valor. Es una herramienta que en la etapa inicial está más enfocada a mercado interno, pero bueno, en una etapa posterior se puede aspirar también a la exportación con el sello. La identificación geográfica y la denominación de origen son dos herramientas que permiten diferenciar un producto como estrategia de agregado de valor. El INTA FAMAYA trabaja desde hace 10 años en la caracterización físico-química de la miel de azahar de limón y se han determinado una serie de parámetros físico-químicos y funcionales que caracterizan a la miel de azahar de limón tucumano, y estos parámetros físico-químicos y funcionales van a ser la base de la diferenciación a través de la identificación geográfica. La identificación geográfica se refiere no solo a la pertenencia o a la relación de un producto con un lugar geográfico, en este caso con el pedemonte tucumano, donde está toda la zona citrícola, ya que Tucumán es el mayor productor mundial de limones, sino la asociación con el territorio y con la forma de trabajar de los apicultores, digamos. Las organizaciones de productores aportan todo lo que se refiere al manejo en el apiario y todo lo que se refiere a los saberes tradicionales asociados, digamos, con el manejo apícola en el territorio. Y el INTA FAMAYA de la Universidad Nacional de Tucumán aportan la caracterización físico-química y funcional de la miel de azahar de limón de Tucumán.